Toma. Gracias. ¿Y tú no vas a tomar uno? No, yo he quedado con David para tomármelo con él en el Kings. Ah, pues habérmelo dicho y me lo preparaba yo, mujer. No, así aprovecho para contarte una cosa. Lourdes, quería disculparme otra vez por la conversación que hemos tenido esta mañana acerca de David. Lo último que quiero es meterme en tu vida. Precisamente de eso quería hablarte. Tus palabras me han hecho pensar. ¿Ah, sí? Sí. Creo que tienes razón con lo de que debemos alejarnos de las relaciones donde todo es complicado y hay muchos impedimentos para ser feliz. Con David es todo muy fácil y no hay un pasado que nos persiga. Así que he pensado que quizás debería dejarme llevar y darle una oportunidad. Debe ser él. Hola. Hola. Pasa. Gracias. Estaba pensando que si quieres probar algo más fuerte, podemos tomar un mosto. Me parece bien. Vuelvo enseguida. ¿Cómo va el trabajo? Bien, mucho trabajo. Lo habitual en un despacho laboralista. Me refiero a tu otro trabajo. Soy consciente de lo exigente que puede llegar a ser mi cuñado. Hago lo que puedo, Irene. Además, tú ya no quieres saber nada más de ese asunto, ¿no? Tú ahora tienes que velar por tu salud. Gracias por preocuparte por mi salud. Pero yo lo que quiero es velar por mis sobrinos. Últimamente Lourdes está mejor, ¿verdad? Sí, sí, yo también lo creo. Pues espero que nadie le estropee esa felicidad. ¿A qué viene eso? Viene a que te aconsejo que desaparezcas de su vida cuando acabes ese asunto que te traes entre manos con Armando. Disculpa. ¿No lo has entendido? Que acabes lo que tienes que hacer y te vayas, David. No pienso irme a ninguna parte y no tienes ningún derecho a pedirme que lo haga. Como mi sobrina sufre lo más mínimo por tu culpa, pienso contarle todo lo que sé. Que entraste en el despacho sobornado por su padre, que la has utilizado, que nunca te ha importado. Te equivocas, me importa y mucho. Además, sé distinguir perfectamente los negocios de los asuntos personales. ¿Ah, sí? Sí. Pues precisamente este negocio entra de lleno en la vida personal. Fue su padre quien te pidió que entraras en su vida. Te recuerdo que tú también eres parte implicada, así que más te vale no confesar. Lourdes jamás te perdonaría que supieses mi situación y no le hubieses contado nada. Perdona la espera. Ah, no hay nada que perdonar. Ha merecido la pena, ¿verdad? Vendré a cenar. Muy bien. Que lo paséis bien. De eso me encargo yo, de entretenerla y de traerla de vuelta a casa sana y salva.